Siendo más o menos las de 7:30, 8:30 que yo me he dado cuenta, estaba golpeando el portón, se golpeó y bueno, entonces miro mi teléfono que tengo ahí también imágenes de la cámara en vivo y veo que está abierto. Entonces le digo a mi señora para levantarme y ver. Bueno, miro y sí, realmente está abierto el portón. Busco el candado, no estaba el candado. Entonces dije, bueno, capaz que uno de la gente que guarda el auto acá llevó el candado. Cierro el portón, recorro el fondo todo y me doy cuenta que falta el hornito. Un hornito eléctrico, justamente el sábado a la mañana, haciendo un asadito con los chicos, y tratamos de. Se nos quemó el hornito, así que no es que justamente era de gran importancia, pero es como hablábamos recién, que el tema de la intimidad de uno, la violación del domicilio que hicieron, y eran cuatro, vos sabés. Eran cuatro jóvenes. Sí, eran tres medianamente jóvenes y uno era más grande, así como yo, un poco más grande, inclusive de estatura, gordo. Ahora, Mota, usted nos decía que da la sensación de que incluso alcoholizados ingresaron. Sí, yo creo que sí, yo creo que esto no, no creo, no, 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 creo que, porque después miramos por la cámara, como te dije, porque tenemos nosotros la cámara, y vimos que no, no, no son, inclusive entraban riéndose el de atrás. Así que yo creo que no es que son churritos, churritos fueron vivos, quisieron ser vivos y les salió mal su viveza porque ya te digo, se le vio la cara a ellos, ¿viste? Ahora, Mota, ¿qué hacer a partir de ahora cuando uno ve esta situación y teniendo en cuenta de que hay gran valor, si se quiere, porque hay muchos autos aquí? Menos mal que no he salido afuera, porque si yo salgo afuera no sé qué podía, capaz que o le mataba o le pegaba o me pegaban o algo me hacían, porque encima, viste, es largo el trecho para hasta la salida, así que no sé qué, pero gracias a Dios, tío, no pasó nada, los vehículos no tocaron nada. Y miraron todos, cuando en su momento vieron la cámara, que vieron, salieron bien costeando por el costado del auto, pero para eso ya se le vio bien a todo. Una zona que está siendo blanco de los delincuentes ya hace un tiempo, este el barrio Libertad. Exactamente, sí, hace un tiempo viene. Pleno centro, un robo de poco valor, pero que preocupa. Sí, pleno centro. Lo único que ya digo que no hubo ni una presencia policial, nada, ni tampoco ni movimiento de gente, nada, no hay a esa hora. 7:30, 8 de la mañana, nada, no hay nada. Muchas gracias. No, a ustedes.